Hogsmeade, allá voy. ¿Hay algo más poderoso que las artes oscuras? Hola de nuevo. Un placer volver a verte. Como siempre, te he aplicado un precio especial por la mejora. ¿Qué buscamos hoy? Esa escoba te va a encantar, ya verás. Ya tienes lista la nueva mejora. Me muero de ganas de saber qué te parece. Igual suena pretencioso, pero... ¿Quiere que le informe de aún más detalles de vuelo? ¡Qué bien me conoces! Siento que ya casi lo tengo. Creo que aún puedo mejorar el vuelo en escoba. La señorita Reyes organiza una prueba en el circuito de la Costa Sur. Aunque con la chusma de Ranrock y los Ashwinders infiltrándose por allí no es lo ideal. De todas formas, si vuelas muy por encima de ellos, no debería pasar nada. Creo. Eso no me preocupa, señor Wicks. Voy a buscar a Imelda. Espero que puedas completar las pruebas. Tengo el presentimiento de que la última mejora será un éxito rotundo. Pero ten cuidado, claro. Espero volver a saber de ti pronto. Estoy deseando volver a reunirnos. ¿Ya vamos a otra aventura? ¿Hay alguien ahí? ¡Por aquí! ¿Qué? ¡Una persona menos de la que preocuparme! Que vengas a ver. Oh, ¡vuelve a intentarlo! ¡Vamos! ¡Podría pasarme horas así! Yo solo estaba cumpliendo órdenes. ¡Tu raza es débil! ¿Qué ha sido eso? ¡Protego! ¡Desmayo! ¿Has acabado ya? ¡Protego! Del señor Beagle. Creo que puedo escabullirme sin que mi madre se entere. Quedemos cerca de Hogsmeade y tracemos un plan. El circuito está bastante vacío. Espero que esté todo bien. Gryffindor, por aquí.
Hola de nuevo, Imelda. El circuito se aleja un poco del castillo, ¿no? Obviamente. Demasiado para la mayoría de nuestros compañeros. Patético. Deberían estar suplicándome que mantenga estas pruebas. No huir aterrados. Me sorprende que nuestra nueva incorporación haya aparecido. Supongo que aprecio el esfuerzo. Eso es... esto... ¿gracias? Sé que peco de impaciente, pero me frustra la gente que no se lo toma tan en serio como yo. O sea, todo el mundo. Bueno, que no se te suba a la cabeza. Vale, basta de cháchara. Estoy segura de que no serás capaz de batir mi marca. Pronto veremos cómo me va, ¿no? Vamos allá. Vas a perder, Gryffindor. No ha sido tan difícil. Me gusta más. Conseguido. Ya va bien. Me gusta más. No ha sido tan difícil. ¡Maravilloso! No ha estado nada mal. Lo de hoy ha sido impresionante. Pero no te relajes, pronto te pisaré los talones. Mi familia no se lo va a creer cuando se lo cuente. Son casi tan competitivos como yo. Casi. ¿La competitividad te viene de familia? Sí, podría decirse que sí. Mi abuelo jugó al Quidditch en el Padelmere United y mi padre era cazador de Slytherin, pero tuvo que dejarlo cuando una maldición lo dejó sin rodillas. Dice que fue el golpeador de Gryffindor. Y yo me enamoré del vuelo la primera vez que vi el suelo desaparecer bajo mis pies. Será la sensación de libertad que te da ir sobre la escoba, pero no he podido parar. ¿Vas a seguir organizando estas carreras? Voy a participar. No quiero oxidarme. Pero no pienso lidiar con las contrarreloj. Si quieres, tú también puedes. Bueno, a ver si sacamos tiempo para volar de nuevo. Supongo que quieres jugar en un equipo, pero ¿en cuál? ¿Y en qué posición? Soy hija de mi padre, cazadora de pies a cabeza.
Si Black no hubiera cancelado el Quidditch este año, ya lo sabrías. En cuanto a equipos, siempre he soñado con las Holyhead Harpies. Cuando termine la escuela, intentaré entrar. Si por algún motivo no me aceptan, no sé a qué me dedicaré. ¿A la herbología, quizá? Porque si eso pasase, chillaría tanto que tendrían que meterme en una maceta y decir que soy una mandrágora. Ha sido divertido luchar contra tus récords, Imelda. Ha sido divertido. Me alegro de que estés aquí. Nada mal para ser Gryffindor. Cuídate mucho. Debo decir al señor Wicks que esta versión es la mejor de momento. ¿Cómo van las pruebas? Hola otra vez, señor Wicks. He batido un récord en el circuito del sur. ¡Fantástico! ¿Entonces tu escoba ha ido bien? Es la mejor mejora. Ha ido de maravilla, a una velocidad increíble. Aunque con la velocidad que coge ahora, a veces noto el viento atrapado bajo la zona de asiento, lo que le impide alcanzar todo su potencial. ¡Pues claro! ¿Cómo no lo vi venir? Ese es justo el informe que espero por tu parte. Creo que al menos ya sé lo que tengo que hacer para la mejora final. ¿Qué hará después de completar la última mejora? Voy a hacer que Spinwiches sea la tienda más buscada de Hogsmeade. Y tampoco me importaría volver a subirme en una escoba, solo por la emoción. Estoy muy satisfecho de haber sacado las mejoras adelante. Les callé la boca a los detractores. Tanto trabajo ha merecido la pena. Qué ganas de que volvamos a hablar. Te enviaré una lechuza cuando termine. Gracias otra vez por tu ayuda. No podría haberlo hecho sin ti.